Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Canal 2 Noticias aquí por Cablevisión. Comienzo de una nueva semana informativa luego del feriado del fin de semana y nuestra tarea tiene que ver primero con el informe de la agencia Infoclima que anticipa para todo el país para las próximas 24 horas. Y ahora nos venimos a lo local en cuanto al pronóstico. Ya estamos viendo placas. Para este próximo día martes se anticipa una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 13 con lluvias durante todo el día y tormentas aisladas. El miércoles se anticipan tormentas aisladas, lluvias, chaparrones, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 22 grados, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, como ustedes pudieron haber visto allí en la placa que le mostrábamos, por supuesto, a través de Canal 2. Vamos a iniciar nuestra tarea informativa, vamos a hablar de deportes. Luciano Beltramini, de la Escuela de Ajedrez del Club Social y Deportivo Federación, cuenta detalles del ajedrez por 6. El fin de semana que pasó este reciente, tuvimos en Federación la final del ajedrez por 6, donde jugaron 24 participantes que clasificaron a través de las 5 fechas que se jugaron en distintas ciudades del departamento, la ciudad de Federal, Villa Rosario, Chajarí, Federación y San Jaime de la Frontera. Contó con una jornada con mucha participación importante de los padres y de los acompañantes que propició un clima bastante fraterno, como podríamos decirle. En esta categoría, en la categoría inicial, salieron campeones Beltramini Máximo, Toler Bautista y García Agustín. En la categoría intermedia tuvieron a sus campeones Dodera y Manol, Alviero Tiago y García Agustín. Que hubo un empate en el tercer puesto junto con Gómez Nicol, pero por sistema de desempate de resultado partido individual ganó García Agustín. Y en la categoría libres sucedió lo mismo que en la intermedia. Hubo un empate en el primer puesto entre Nicolás Furlon y Daniel Canderle, pero por el mismo sistema antes mencionado salió primero Nicolás Furlon y luego Daniel. Y tercero Franco Percara, la ciudad de Chajarí. Luciano, ¿cómo se gestionó toda esta actividad el fin de semana, teniendo en cuenta la cantidad de participantes de distintas localidades? Esta actividad tuvo como logística la Dirección de Deportes, se encargó del aspecto organizativo junto con la subcomisión. La subcomisión de ajedrez se encargó del aspecto estrictamente ajedrez, del juego, vendríamos a decirle. Y Dirección de Deportes nos dio una mano bastante grande, como lo hace siempre con todas las competencias a las que concurrimos. Además de esto, ¿podés señalar cuáles son los nuevos valores que tiene esta actividad, o sea, el ajedrez? El ajedrez, sobre todo, tiene un aspecto social bastante importante porque por ahí muchos lo ven como un deporte individualista, pero no ven el trasfondo social que esto implica, porque los gurises comparten, además de jugar ajedrez, hacen otras actividades durante el torneo. O sea, van a jugar a la pelota, hacen juegos didácticos, hacen esparcimiento, que es muy importante a la hora de tener relaciones con los demás chicos de las distintas ciudades. ¿Las inscripciones había que pagarlas previamente para poder participar o son comisiones que vienen y tratan de competir a nivel amateur pero sin inscripción de por medio? ¿Cómo se gesta esto? No, sin inscripción, porque esta era la final, así que no. El derecho a clasificarse ya lo... ¿Cómo te puedo explicar? Ya lo incluía ahí, ¿viste? En cambio, en las otras competencias, en las fechas para clasificarse, se cobraba una inscripción. ¿Se puede hablar ya tempranamente de pequeños talentos en la ciudad de Federación respecto de este deporte? Y tenemos jóvenes promesas. Hay promesas que la verdad, en este año y medio que pasó, han crecido mucho y pueden llegar a convertirse en grandes maestros en el futuro. Gracias a la participación y a la dedicación de Marcelo Ayala, del profesor que viene de la ciudad de Concordia, hizo crecer un montón el nivel de los gurises. ¿Por qué el ajedrez es un deporte, Luciano? El ajedrez es un deporte principalmente porque está catalogado como una actividad, un deporte mental, no un deporte físico como estamos acostumbrados todos a verlo, como fútbol, básquet, vóley y así sucesivamente. Un deporte mental, donde los jugadores sufren un desgaste
un desgaste muy grande. Hay estadística y hay casos de jugadores que han disminuido de peso por la actividad ajedrecística. Además de esto, nos cabe señalar que el ajedrez en Federación ha ido creciendo día con día, ¿verdad? Sí, empezamos con un grupo reducido de 5 participantes, 6, y ahora contamos con el apoyo de 50 personas más o menos, entre jugadores y padres que colaboran activamente en esta escuela de ajedrez. ¿Dónde se imparten las clases de dicho deporte? El ajedrez lo estamos impartiendo en el Club Social Federación. Estamos los miércoles de 20 a 22 y los sábados de 16 a 20 estamos. Además de toda esta información que nos estás brindando, podemos hacerte la siguiente pregunta. Para jugar al ajedrez, ¿uno tiene que ser ingeniero, tiene que ser químico, tiene que ser el 10 sobresaliente en la escuela, o esto es para todos? No, este es un deporte para todos, porque más allá que tengas o no conocimiento sobre este deporte, siempre hay una primera vez para arrancar de cero. Y existen profesores acá en la ciudad de Federación que te inician desde cero, no necesitas un conocimiento mínimo. Vamos a ocuparnos ahora de la educación. La charla es con Mónica Lemos, ella es directora de la Escuela de Integración, la Escuela 16, Arturo Illia, y habló de la lucha, de lo duro que es la burocracia a la hora de gestionar el quit para los talleres que fomentan y la creatividad en la escuela, y cuestionó que la ciudad no posee espacios no formales de educación para la inclusión. Nosotros siempre, como objetivo institucional, planificamos en el proyecto educativo institucional siempre tratar de incluir en la escuela, en la comunidad, y realizar trabajo con otras instituciones, no solamente en el mes de integración, en el mes de octubre, sino también durante el transcurso del año. ¿Ustedes cómo reflejan estos nuevos conceptos que se van dando, como citar caso de integración y también inclusión? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes que hay? Y ustedes como escuela, ¿cuál es su visión? Al principio, antes se hablaba de integración, que era ubicar a los alumnos en algunos espacios, digamos, ¿no? Sin embargo, inclusión implica la normalización, digamos, de las personas con discapacidad como todos, como otro más, y según las posibilidades, las capacidades e intereses, de acuerdo a eso, se los incluye para poder desarrollarlas aún más todavía. Inclusión es un término que no solo abarca, no es solamente encontrar un espacio y ubicar a la persona con discapacidad, sino es ofrecer lo mismo que cualquier persona tiene como derecho, digamos, de recibir. No hay diferencias. Esta apuesta que estamos dialogando y que usted nos está comentando y desarrollando, la tomó Turismo, enfocado en lo que tiene que ver con la inclusión e integración. En este sentido, ¿Federación es una ciudad inclusiva o es una ciudad que todavía sigue con algunos prejuicios de gritarle, de seguir, en palabras sencillas, jorobando a la persona con algún tipo de discapacidad? Yo lo que pienso es que a Federación le falta mucho por trabajar en cuanto a la aceptación de la persona con discapacidad. Cuesta mucho, desde todos los ámbitos, digo, no solamente desde el turismo, sino desde todos los contextos, falta mucho, digamos, un camino por andar para poder realmente incluir a la persona con discapacidad. Se ve, digamos, en otros tiempos, digamos, hay más personas con discapacidad en las calles y demás, pero aún la gente tiene muchas excusas, diría yo, en cuanto a que no está preparada, a que no podrán atenderlo porque tienen miedo, que también, no saber cómo trabajar con la persona con discapacidad, manifiestan que tienen miedo, de que no están preparados, de que no están capacitados, y sin embargo eso se da solo, porque es la experiencia más que el título lo que hace que uno pueda encontrar en la persona con discapacidad esas posibilidades de las que yo te hablo y esas capacidades que tienen y lo que pueden o podrían llegar a seguir desarrollando. Mónica,
¿Cuáles son los talleres que se trabajan acá en esta escuela? También queremos saber si hay acompañantes terapéuticos prestando servicios acá en el establecimiento. Y por otra parte, también si ustedes se han sumado a lo que es el mes de la visibilización del abuso sexual infantil. Primero yo quería acotar algo de la pregunta anterior, que tiene que ver con, desde mi punto de vista, que la persona con discapacidad y sus familias necesitan mucho más apoyo de las instituciones que ofrecen servicios para ellos exclusivamente. Deberían ser menos burocráticos, si bien están todas las leyes a su favor y tienen muchos derechos, estos derechos son vulnerados en cuanto a la burocracia, en cuanto a la atención, en cuanto a hasta el respeto, diría yo, porque las familias se cansan. Tal vez las familias inician un trámite para el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Tal vez las familias inician el trámite lo que tiene que ver con una medicación o con lo que tiene que ver con la obra social. Pero hay familias que tal vez tienen todos los medios y los recursos, y hay muchas en Federación que no. Entonces necesitan acompañamiento, necesitan explicación, necesitan vaya y busque el papel, no. Yo le voy a indicar bien con quién tiene que hablar, qué tiene que hacer, acompañar a la familia para poder realmente que logren lo que están buscando para la atención de la mejor calidad de vida para sus hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, después desisten, los papás se cansan, la familia se cansa, y no es porque no lo hayan hecho alguna vez, lo habrán hecho muchas veces. Conseguir una silla de rueda, hacer todo el trámite que involucra conseguir una silla de rueda para que después tengan que volver a rehacerlo porque les faltó algo, eso cansa mucho, porque tienen que andar, y entonces desisten, y la persona que se perjudica es la persona con discapacidad. Yo creo que las instituciones tienen que estar al pie del cañón para dar respuestas lo más inmediata posible, y poder que accedan a todo lo que tienen como derecho a acceder, digamos, ¿no? Eso era por un lado. Por el otro, los talleres que nosotros dictamos acá en la escuela son, tenemos trayectorias, tenemos la trayectoria de alfabetización, la trayectoria de educación de espacios educativos múltiples y la trayectoria de talleres. En alfabetización están los chicos que tienen la posibilidad de acceder al currículum, que tienen la posibilidad de con el tiempo y según sus tiempos aprender a leer y escribir, no en el tiempo que una escuela de nivel primario, sino en sus propios tiempos, digamos. Algunos aprenden a los 11, otros a los 15, otros a los 18, pero nunca desistimos de que aprendan a leer y escribir. Estos chicos que alcanzan a acceder a alfabetizarse, nosotros trabajamos con la Escuela de Educación para Adultos, la Escuela 50, y aquellos que tienen posibilidades se integran a esas escuelas y permanecen luego acá en el taller o no, o egresan. Pero tratan de culminar la primaria en la Escuela de Educación para Adultos. Eso es en la trayectoria de alfabetización. En cuanto a los talleres, tenemos talleres de orientación vocacional ocupacional, que es un espacio curricular donde van los chicos que transitan por la alfabetización y que lo hacen por la mañana. Este taller de orientación lo hacen de tarde, que tiene que ver con hábitos de trabajo, elegir las actividades de trabajo que más les gusta, se dictan xilografía, se dicta mosaicismo, se dictan distintos talleres en los que los chicos puedan ir el docente puede ir viendo qué es lo que más les gusta a los chicos e ir orientándolos para luego hacer el taller de formación laboral. El taller de formación laboral, nosotros acá tenemos panadería, tenemos herrería, jardinería y carpintería. Estos tres últimos son dictados por un mismo docente, y el de panadería es otro grupo en donde es otra la docente que lo dicta. Y los espacios educativos múltiples son los espacios en que tenemos alumnos con múltiple patología, que trabajan de otra manera, que su acceso al currículum es limitado. ¿Y cómo es? Entonces se le ofrecen talleres que tienen que ver con la educación para la salud, con lengua y literatura, pero desde otros puntos, en formato taller. Tienen otro estilo de trabajo porque son los chicos que permanecen en la escuela. Con respecto a los talleres, nosotros los integramos, hacen pasantía rentada. Existe un convenio desde hace muchísimos años en la escuela,
con el municipio en que los chicos que están preparados trabajan, hacen pasantías rentadas. Primero hacen una no rentada, luego hacen rentada. Y luego egresan de la escuela, se los prepara para el trabajo. Y los de los espacios educativos múltiples, que es una preocupación de la escuela en la actualidad, porque son chicos que vienen a la escuela desde hace muchos años y son los chicos que quedan en la escuela. Pero también nosotros consideramos que a veces llegan hasta los 30 años y si hablamos de inclusión, nosotros no vamos a la escuela hasta los 30 años, ¿verdad? A estudiar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener otros espacios de educación no formal. La Federación debería contar con espacios de educación no formal para este tipo de personas que ya cumple un ciclo en la escuela y que necesitan otros contextos, otros espacios de interactuar con otras personas, que trabajen con otras estructuras, digamos, que no sea la escolar. Sí. Si bien acá no hay una edad para una edad límite, digamos, están las puertas abiertas para cualquier persona con discapacidad que quiera ingresar, digamos, pero es una escuela. Y los chicos se cansan también de venir a la escuela, porque hay chicos que acá desde los 2 años y medio vienen y ahora tienen 20 y 25 y se cansan de venir a la escuela, se lo manifiestan a los padres. Entonces, que también es considerado por el hecho de que es una decisión que la toman en conjunto con los padres y porque ellos también pueden elegir y pueden decidir y qué es lo que les gusta y qué es lo que no. Y entonces nosotros lo que vemos es una necesidad para estas personas de un espacio de educación no formal. Mónica Lemos, muchas gracias por todos sus comentarios, sus enfoques y también los conceptos. De parte de todo el equipo periodístico de Canal 2 Federación, le doy las gracias por todo el aporte que le da a la comunidad federalense. Igualmente yo siempre quiero agradecer también, hay personas que colaboran mucho con la escuela, que la escuela está abierta, que nosotros trabajamos muchísimo para las personas con discapacidad, hacemos muchas actividades que los lleven a incluir. Por ejemplo, hemos tomado como proyecto institucional la murga, el año pasado se lo presentamos a la familia, este año se lo presentamos a la comunidad, participamos en la caminata por la vida y también vamos a participar en la feria del libro. Retomamos el proyecto institucional del vivero, la municipalidad nos acompañó mucho para trabajar con que vuelva a resurgir el vivero escolar. Son muchas las personas que colaboran con nosotros para poder llevar a cabo estas propuestas, digamos. La Asociación de Padres y Colaboradores también trabaja con la escuela apoyándonos en lo que requerimos, en lo que requieren los alumnos más que nada. Las maestras, yo la otra vez hablaba también de la revalorización del maestro de educación especial, porque la sociedad tiene que comprender que en una escuela integral vienen chicos con discapacidad y la escuela no se trabaja, digamos, organizada en cuanto a las directivas que son a través del consejo, que recibimos a través del consejo, y está organizada en cuanto a eso. Así que siempre estamos tratando de dar lo mejor para los chicos que asisten, digamos. Vamos a ir a una pausa, pero cuando volvamos tenemos material para compartir con la viceintendenta electa. Y habla el exintendente Manuel Abreu, que hace un análisis de la situación política. En instantes. Atención, Viviendas Montreal atenderá en Federación miércoles 30 de octubre. Pedí tu turno 343-154-504-724. Recordá pedir tu turno 0343-154-504-724. Casas Montreal, acompañándote en el sueño de la casa propia. Llega el mes de mamá y en Sensei festejamos con precios anclados a tu bolsillo. Combo Notebook Lenovo IdeaPad S130 de 14 pulgadas. Más reloj Smartwatch X-View a solo 25.999 pesos. O en 12 cuotas sin interés de 2.199 pesos. Aprovechá este combo y metete a mamá en el bolsillo. Sensei, con vos siempre.
El futuro es hoy. El momento es ahora. Invertí seguro. Invertí en ladrillos. Edificio Monte Carlo 1. Precios preferenciales en las primeras unidades. Entrega del 20% y financiación en 24 o 36 meses. Inmobiliaria Monte Carlo. Creciendo junto al desarrollo de Federación. Paraná 553. Teléfono 3456-512702. Un festejo. Un cumpleaños. Un encuentro de amigos. O un domingo cualquiera. Cualquier pretexto es bueno para disfrutar de la mejor carne. En Carnicería Carlitos queremos brindar calidad a nuestros clientes para que ese evento especial sea como lo planeaste. Carnicería Carlitos. De la carne nos ocupamos nosotros. Carnicería Carlitos. Racedo y Las Azaleas. Llega el mes de mamá y en Sensei festejamos con precios anclados a tu bolsillo. Regalale un celular Samsung A10 de 6,2 pulgadas con cámara de 13 megapíxeles a solo 16.499 pesos. Ya abrió Cotillón Fantasía. Nuevos dueños, nuevos productos. Todo para tu fiesta. Productos LED y flúor. Souvenirs, velas holográficas con brillo y emoticones. Personajes, disfraces, globos, tarjetas, piñatas y elementos cariocas. Cotillón Fantasía. Las Camelias 445. Búscanos en Facebook como Cotillón Fantasía Federación. Llega el mes de mamá y en Sensei festejamos con precios anclados a tu bolsillo. Combo Smart TV TCL de 32 pulgadas, con control de voz, más tablet TCL de 7 pulgadas, a solo 22.999 pesos, o en 12 cuotas sin interés de 1.919 pesos. Aprovechá este combo y metete a mamá en el bolsillo. Sensei, con vos siempre. El futuro es hoy. El momento es ahora. Invertí seguro. Invertí en ladrillos. Edificio Monte Carlo 1. Precios preferenciales en las primeras unidades. Entrega del 20% y financiación en 24 o 36 meses. Inmobiliaria Monte Carlo. Creciendo junto al desarrollo de Federación. Paraná 553. Teléfono 3456-512702. La solución es Leti Cardoso Evento. Absolutamente todo para tu evento. Casamientos, aniversarios, 15 años, todo. Gastronomía, servicio de lunch, fotografía, filmación, pista LED, cabinas de selfie, living y living LED, vajillas, mantelería, mesas y sillas y mucho más. Leti Cardoso Evento. Avenida San Martín 34. Presupuesto sin cargo. Haciendo una seña, se congela el precio. Leti Cardoso. Eventos en general. Llega el mes de mamá y en Sensei festejamos con precios anclados a tu bolsillo. Regalale un celular Samsung A10 de 6,2 pulgadas con cámara de 13 megapíxeles a solo 16.499 pesos. Proyecta tu obra con los que saben. Proyecta con Luis Orellana, maestro mayor de obras. Luis Orellana, tu mejor proyecto. www.luisorellana.com.ar. Llámanos 345-528-8932. Hay una farmacia que siempre estuvo con vos en los momentos más felices. Y también en los momentos difíciles. Porque sabemos lo que hacemos y queremos lo mejor para vos. Somos tu farmacia. Somos Farmacia San José. Vení, visitanos. Trabajamos día a día para brindarte lo mejor. Farmacia San José. Hoy más que nunca, estamos donde tenemos que estar. Frente al hospital y con cada federaense. Gracias, continuamos con ustedes después de la pausa.
Vamos a compartir seguidamente la primera parte de la nota con la docente Corina Arroyano, compañera de fórmula de Ricardo Bravo, quien va a asumir como viceintendente. El próximo 11 de diciembre se va a asumir en sus funciones, el 10 hace el juramento. En la primera parte habla de la visión que tiene sobre lo que es Federación. Un poco lo que va a ser nuestra gestión, los proyectos que tenemos, la mirada de la mujer dentro de la política y nada, muy feliz de la visita de ustedes. La verdad que la convocatoria, la invitación, la propuesta que vino de mi compañero de fórmula, nuestro intendente Ricardo Bravo, a mí me llenó de alegría, de satisfacción, me empoderó, es un buen término que le cabe a una gran responsabilidad como es la de ser viceintendente de una ciudad como la de Federación, una ciudad que crece, una ciudad importante, en todas las visitas que hemos tenido con los concejales y con Ricardo en el transcurso de nuestra campaña y ahora ya electos, sabemos que Federación no es un departamento más dentro de la provincia, es un departamento con un gran recurso económico, como son las termas, es un departamento que además de tener una belleza inagotable, tiene toda una cuestión armada en servicios turísticos que la pone en un lugar de excelencia Federación, y por ende la responsabilidad es muy grande. Pero estamos preparados, estamos fortalecidos. Cuando Ricardo me convoca para ser compañera en la fórmula, yo sentí en ese momento el apoyo, el sostén de mis compañeras de la escuela, del sindicato, todos los años de preparación, todos los años que uno ha estudiado, el esfuerzo, y además con Ricardo coincidimos en muchas cuestiones desde lo personal y desde lo ideológico. Me refiero a esto en cuestiones de que los dos somos personas jóvenes, contemporáneas, tenemos la misma edad, nos aunan las ideas peronistas, nos aúna el pensamiento del ascenso social, del crecimiento económico de todas las personas. Sabemos que una ciudad como Federación, una provincia como Entre Ríos, un país como Argentina, crece de la mano de los trabajadores, de los empresarios, de los productores, del campo, pero con políticas donde todos estemos incluidos, donde las distintas miradas. Por eso para mí ha sido principalmente una cuestión de reconocimiento que sea una mujer la viceintendente de Federación, porque además de cumplir un rol específico dentro del Consejo Deliberante, la presidencia del Consejo Deliberante, donde se gestan las normativas y todo lo que tiene que ver con lo que va a regular, lo que va a normar la vida de los federaenses, hay una presencia de la mirada de la mujer. Y esto va a interpelar también los patrones, los paradigmas dentro de la política, esto del patriarcado, las nuevas formas de relacionarnos, las diversidades culturales, de géneros, sexuales, que necesitamos pensarlas en Federación, ponerlas sobre la mesa, darle un espacio de discusión y un espacio de reflexión. La verdad que cuando soy convocada a este proyecto, porque a mí me gusta hablar así de proyecto político, yo me sentí como muy de entrecasa con Ricardo, porque tenemos los dos, criamos muchos hijos, tenemos muchos gurises, venimos de familias donde había que poner el cuerpo, había que laburar. Sabemos lo que es el esfuerzo y el trabajo. Yo toda la vida trabajé en más de dos o tres escuelas, así que corriendo todo el tiempo del trabajo a la casa con los hijos, para cualquier mujer es un gran desafío, es un gran desafío poder
encontrar digamos el nivel o el lugar de encuentro entre lo profesional y la maternidad y la familia. Entonces, bueno, son obstáculos que vamos sorteando en la vida de las mujeres que ocupamos espacios y roles importantes en la sociedad. Porque para mí la docencia es un rol importantísimo, porque tiene una carga de responsabilidad y de compromiso muy grande. El empoderamiento del sindicato, de mis compañeras sindicalistas, de mi agrupación, de la Paulo Freire, de donde yo vengo, que me apoya, me empodera, me da herramientas, me ha enseñado, me ha educado, también ha sido de gran impulso y de gran presencia, digamos, en esta toma de decisiones. Yo estoy convencida de que vamos a la par con los compañeros, pero que las mujeres venimos a instalar algo nuevo que tiene que ver con esto de tenemos distintas miradas, pero vamos hacia el mismo lugar, digamos, el punto de encuentro es el mismo. Y bueno, y eso, digamos, la política siempre es parte de mi vida. Mi papá es un hombre, un actor político muy importante, y eso marca la sangre. Yo siempre le decía a Ricardo, la sangre tira, y durante muchísimas veces me convocaron y me invitaron a participar en la política, pero bueno, los gurisitos chiquitos, la escuela, la crianza de los hijos, a veces, bueno, digamos, no digo que obstaculizan, pero que sí, uno prioriza la crianza de los gurises cuando son más chiquitos. Ahora los cuatro gurises que yo tengo, mis cuatro hijos varones, ya están grandes, así que uno puede disponer más de tiempo. Y bueno, creo que también es importante para cualquier mujer que hoy está mirando esto y que tiene el deseo de participar en política, de participar en acciones sociales, en un sindicato o en un movimiento, o de charlas o de cuestiones barriales, es importante saber que va a haber una mujer en el gobierno de la gestión del compañero Ricardo Bravo, que vamos a intentar armar redes, armar grupos, espacios de encuentro, de charlas, donde nos podamos encontrar, donde podamos discutir, donde podamos aunar criterios, y eso creo que tiene un valor, un plus, digamos, en esto. Corina, señalaste varias cosas, el rol de la mujer y también la articulación de políticas públicas para todos. Ahora bien, vas a estar al frente del Honorable Consejo Deliberante. ¿Cómo pensás articular políticas de la mano que vayan justamente con estos conceptos que antes señalabas? La verdad que la responsabilidad es inmensa, y sabemos que vamos a estar a la altura porque estamos preparados para eso y nos estamos preparando. Nos hemos reunido muchísimas veces con los compañeros del Consejo. Nos planteamos una gestión, esa es la palabra que le va a caber a este Consejo Deliberante. Vamos a hacer un Consejo de Gestión. Nosotros sabemos que hay programas provinciales, programas nacionales que fueron invisibilizados en la gestión del gobierno de Cambiemos, que hay que gestionarlas, ir a la provincia, ir a la nación para que vengan a nuestra ciudad. La semana pasada, sin ir más lejos, nuestra compañera Silvana Monzón gestionó para nuestra ciudad el becario en escena. Fue espectacular en el Arena, donde muchísimos niños de distintas escuelas participaron y dieron muestra de sus expresiones artísticas. Hemos disfrutado de eso y eso se gestiona. Nosotros como consejo vamos a hacer un consejo de gestión. Más allá de que en el recinto del Honorable Consejo Deliberante se tratan digamos, peticiones desde los concejales y desde el Ejecutivo, que hay que consensuar, donde hay que encontrar un punto de encuentro y donde, digamos, toda esa discusión tiene una finalidad, que es el beneficio de los ciudadanos federaenses, de los y las federaenses, en pos de mejorar las condiciones de nosotros, de los ciudadanos.
Fuera de cámara, mi compañero de equipo, el productor Juan Armuda, le preguntaba a usted y a Ricardo, que estuvo acá presente también, si la gestión de la municipalidad va a pasar la avenida Alem. Ay, nos encantó lo que nos decía recién Armuda. Y sabemos que es una cuenta pendiente, que Federación necesita de una... sabemos que nosotros, digamos, como municipio, los empresarios hoteleros, los empresarios gastronómicos sostienen, son un gran sostén de la economía, pero durante mucho tiempo los distintos espacios barriales y de las zonas de Federación necesitaban más presencia, necesitan una presencia fuerte, ya sea en el barrio de la zona norte, en el barrio de Café, en el barrio San Carlos, en el barrio Panarotti, en la vieja ciudad, en las colonias. El municipio tiene que estar presente porque son todos ciudadanos federaenses y hay necesidades que hay que cubrir, que hay que escuchar y que hay que resolver. Nosotros tenemos gran expectativa en cuestión de políticas sociales. Tenemos ahora un nido, que es un espacio maravilloso para trabajar problemáticas sociales que necesitan y requieren de una atención, y en eso estamos trabajando fuertemente, porque a Federación le hace falta políticas sociales en relación a las adicciones, a la violencia de género, a la diversidad sexual, a la contención de las familias, y eso va a ser una impronta a este gobierno, y por eso planteaba hoy esta mirada de la mujer. Y en eso, bueno, mi eterno agradecimiento a mi compañero Ricardo, que ha confiado en mí, que ha puesto muchas expectativas, que siempre me lo repite y me lo replica, y ahí vamos a trabajar, digamos, ahí vamos a poner toda nuestra energía, porque sabemos que es imperante, además, en este tiempo de crisis de Macri en nuestro país. La economía nacional ha desguazado al país, lo ha puesto de rodillas, por eso nuestro líder político Alberto y Cristina nos piden ponerle a la Argentina de pie, y vamos a acompañar ese proyecto con el Frente Todos. Nosotros sabemos que el 27 de octubre la fórmula Fernández-Fernández va a ganar nuevamente el gobierno. Nosotros acompañamos esa línea de pensamiento, esa matriz ideológica de reflotar las economías regionales, las economías provinciales, donde todos los actores estemos, todos los argentinos estén dentro del sistema económico, que nadie quede afuera, que no haya el nivel de pobreza que estamos viviendo en este momento en el país. El que también hizo declaraciones a nuestro programa es el ex intendente y actual concejal Manuel César Abreu. Habló sobre el debate presidencial que se llevará a cabo en nuestra República el pasado domingo, que se desarrolló con la presencia de los candidatos a presidente del país. Abreu hace mención a cómo él vio este debate, cuál es su análisis. Lo que yo, es mi opinión personal, ¿no es cierto? Lo que vi es muy poco debate, digamos. Más fue un poco críticas con respecto al gobierno actual y algunas cositas que el gobierno actual por ahí recordaba de lo anterior, que por ahí son más chicanas que otra cosa, pero bueno, es decir, debate no hubo, porque incluso los otros precandidatos medio que estaban a la defensiva nomás y siempre acusando lo que hacen los otros, porque proyectos no han presentado, propuestas no tienen ninguna, pero bueno, vemos a ver qué pasa ahora en la próxima, que va a ser creo que el próximo domingo, y ahí sí seguramente debatirán algunos de los temas que se tocaron en este momento, pero en este momento debate muy poco. Usted, como hombre del justicialismo, ¿cómo lo ve situado en la política actual a Alberto Fernández? ¿Lo ve más peronista, más clásico, más tradicional, o lo ve un poco más de centro-izquierda? Sí, él estuvo mucho trabajando con Néstor Kirchner y una parte con Cristina, que después se fue por algunos desencuentros que tuvieron, pero para mí es peronista, es un hombre muy preparado, un hombre que está muy bien conceptuado, y aparte es muy cauto en su accionar, digamos, no es de aquellos que van a ir únicamente a criticar, si bien él algunas le tiró al presidente, pero es cierto, por eso
lo llevó a Scioli para hacerle recordar a Macri de todas las mentiras que dijo en el año cuando fue en aquel famoso debate y que hoy no se cumplieron ninguna. Y entonces era un poco, es decir, son estrategias políticas que a veces conviene también que la gente se acuerde, porque por ahí se olvidan algunos casos, pero bueno, yo creo que Alberto Fernández es una persona que está muy bien ubicada y aparte va a estar bien acompañado, porque no nos olvidemos que Cristina, más allá de las acusaciones y de las imputaciones que tiene, ha sido para mí una muy buena presidenta. Esto de que por ahí Macri diga de las deudas y de la pesada herencia va a ser la que él nos va a dejar ahora cuando se vaya. Pero Cristina ha sabido manejar la situación y nosotros no dependíamos del Fondo Monetario y hoy estamos dependiendo de vuelta y bastante, porque la deuda que tenemos es tremenda. Es una deuda por 100 años. Exacto. Ahora bien, también queremos ver cómo usted analiza todo lo que tiene que ver con los movimientos dentro del justicialismo, tanto para las elecciones del 27 como para la asunción de Ricardo Bravo el 10 de diciembre. Bueno, acá, si bien Ricardo ya está seguro, ¿no es cierto?, ya el triunfo de él ha sido contundente y ya es el futuro intendente de Federación. Lo que sí, yo no he trabajado mucho en la campaña de él porque justo había tenido una operación, una cirugía, y era imposible que ande trabajando, pero por supuesto que lo acompañé en todo lo que pude y voy a estar acompañándolo en el futuro gobierno de él si me necesita. Y lo que sí veo un poco que están muy tranquilos de ambos partidos, tanto el radicalismo como el peronismo, que somos los dos más fuertes, digamos, en Federación, están medio tranquilos. No he visto todavía mucho movimiento, reparto de balota y eso, pero como es una elección que a nosotros no nos afecta para nada, pero sin duda que van a salir a trabajar la semana que viene para poder ayudar a que Alberto gane, porque si no, si nos quedamos todos muy tranquilos, por ahí también un voto es un voto, y eso cuesta mucho en la política. Exactamente. Ahora bien, usted como hombre de la política, ¿qué prefiere más? ¿Lo que tiene que ver relacionado a la industria turística o lo que tiene que ver a la industria maderera en Federación? ¿O habría que buscar lo que es un amplio abanico para el desarrollo de la ciudad? Bueno, ambas cosas son importantes. Federación tiene una industria maderera muy importante y el turismo, si bien a nosotros en estos últimos tiempos se ha incrementado muchísimo y es un ingreso muy importante que tiene Federación gracias al turismo y el cual no debemos perder. Si bien nosotros decimos que la gallinita de oro es, por ejemplo, tener un complejo termal como el que tenemos, un parque acuático, donde sin ninguna duda la gente la elige por conocimiento, algunos de muchos años, otros porque desean conocerla y otros por la misma promoción que se hace boca a boca de los mismos turistas que han venido en su momento y de los federaenses que nunca dejamos de nombrar y de jactarnos de alguna manera también de que somos los primeros en la Mesopotamia y por lo tanto ese liderazgo debemos mantenerlo cueste lo que cueste. Hace 8 años que el peronismo no gobierna Federación. La última gobernación de este partido fue suyo. ¿Cuáles son las síntesis que puede tomar de su anterior gobernación y cuáles son los puntos estratégicos que le puede dar a Bravo? Bueno, sin ninguna duda que lo del turismo no hay que abandonarlo para nada. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en eso. En la industria de la madera también, porque no nos olvidemos que es histórico, la industria de la madera en Federación ha sido una ayuda permanente desde muchos años en la vieja ciudad. Y por supuesto que esto lo hemos conversado mucho con Ricardo y de acuerdo a la experiencia que uno ha adquirido en este tiempo y como empleado municipal de tantos años, hay cosas que por ahí, uno no, el que no está afuera por ahí no las conoce. Y cuando te haces cargo del municipio ahí te das cuenta de la realidad que es otra, no es la misma que uno vive permanentemente de afuera, ¿no? Pero sin ninguna duda que Ricardo va a estar bien acompañado, está preparándose muy bien y bueno, yo creo que va a ser muy importante la gestión de él y con el acompañamiento del gobernador. Por eso también pretendemos los peronistas de que se gane arriba, porque si se gana arriba siempre va a ser mayor la ayuda, como me ha tocado a mí en el caso y en los gobiernos anteriores, de que si la nación apoya al gobernador y el gobernador a las municipalidades, sin ninguna duda que va a haber más obras y más progreso en cada una de las localidades.
Bueno, le propongo una pausa, le proponemos una pausa, mis amigos. Volvemos en instantes con mucho más de Canal 2 Noticias, pero antes le cuento, el Consejo Deliberante sesiona este miércoles a las 10 de la mañana en nuestra ciudad. Se vienen acercando el cierre de del periodo legislativo y hay muchos temas interesantes. Una orden con 10 temas para este próximo miércoles. Ahora pausa. Atención. Viviendas Montreal atenderá en Federación miércoles 30 de octubre. Pedí tu turno 343-154-504-724. Recordá pedir tu turno 0343-154-504-724. Casas Montreal, acompañándote en el sueño de la casa propia. En Nexon aprovechá 18 cuotas sin interés todos los días. Aire acondicionado Split Filco Frío Calor 2600 watts. 18 cuotas sin interés de 1299 con Visa Master Nativa y Cabal. Nexon, a tu alcance. Hola, ¿te puedo hacer una consulta complicada? Sí. ¿Qué farmacia me recomendás en Federación? Ah, pensé que era complicada. Yo siempre voy a ProSalud. ProSalud. Somos la farmacia que elige Federación. Porque nuestra atención es personalizada. Porque nuestro asesoramiento es de forma clara. Gracias por elegirnos a la hora de tu salud. Somos ProSalud. Somos tu farmacia. Avenida Alem 260. Teléfono 482-231. Si querés conocer un lugar como el que vos querés, vení a Julino, Parrilla Parador. Un lugar para sentirse como en casa. Buena atención, precios accesibles y la calidez de su gente. Come como en casa sin necesidad de hacer todo. Solo disfrutar. Julino, Ruta Nacional 14, kilómetro 297. Teléfono 3456-401315. Te esperamos. Es hoy. El momento es ahora. Invertí seguro. Invertí en ladrillos. Edificio Monte Carlo 1. Precios preferenciales en las primeras unidades. Entrega del 20% y financiación en 24 o 36 meses. Inmobiliaria Monte Carlo. Creciendo junto al desarrollo de Federación. Paraná 553. Teléfono 3456-512702. Mentes. Gráfica Integral. Más de 15 años de experiencia. Lonas, vinilos, folletos full color y a una tinta. Tarjetas, bolsas de papel y de polietileno. Carteles corpóreos, calcomanías, gráfica vehicular. Todo lo que te imagines, nosotros lo hacemos realidad. Te mejoramos cualquier presupuesto. Mentes, Gráfica Integral. Avenida San Martín 86. Teléfono WhatsApp 3456-483089. Búscanos en redes sociales. Mentes, Gráfica Integral. En Nexon aprovechá 18 cuotas sin interés todos los días. Aire acondicionado Split Filco Frío Calor 2600 watts. 18 cuotas sin interés de 1299 con Visa Master Nativa y Cabal. Nexon, a tu alcance. El futuro es hoy. El momento es ahora. Invertí seguro. Invertí en ladrillos. Edificio Monte Carlo 1. Precios preferenciales en las primeras unidades. Entrega del 20% y financiación en 24 o 36 meses. Inmobiliaria Monte Carlo. Creciendo junto al desarrollo de Federación. Paraná 553. Teléfono 3456-512702. Destacados de la semana. Bordet ratificó la continuidad de obras deportivas. El gobernador recorrió el Parque Escolar Enrique Verduc en el marco de las actividades organizadas por la provincia para el festejo por los 90 años de la institución. Allí saludó a más de 500 estudiantes que participaron del Intercolegial de Atletismo y ratificó la decisión de avanzar con más obras de infraestructura en materia deportiva escolar. Se inauguró la obra del Acceso Sur en Villaguay.
Con el objetivo de dar mayor seguridad vial, el gobernador dejó habilitada la obra de repavimentación e iluminación del acceso sur de la ciudad de Villahuay. También entregó aportes a instituciones y municipios e inauguró 10 viviendas en la localidad de Jubileo. La provincia puso en valor el edificio religioso más antiguo de Entre Ríos. El gobernador Gustavo Bordet encabezó la inauguración de la obra de restauración y puesta en valor de la Capilla Norte San Miguel y la plaza que allí se encuentra en Paraná. En ese marco, agradeció a quienes llevaron a cabo los trabajos y resaltó la importancia de rescatar el patrimonio histórico de los entrerrianos. Habla de rescatar nuestra historia, de llevar adelante un proyecto patrimonial, arquitectónico y religioso que queda abierto a la comunidad, porque esto estaba tapiado, esto estaba en el olvido, y poder recuperarlo, poder integrarlo con el templo nuevo y tener este espacio para toda la comunidad abierto. Primero Entre Ríos. Primero vos. Gobierno de Entre Ríos. Gracias, retomamos y nos vamos al último bloque informativo de Canal 2 Noticias. Vamos a la segunda parte de la nota con Corina Royano, viceintendenta electa de Federación. Da su visión sobre la economía nacional, sobre la política local y cómo va a trabajar siendo viceintendenta de la ciudad y presidente del Consejo Deliberante. Cuando Macri gana la elección, todos los que sabemos de política sabíamos que esto se iba a caer, porque las políticas neoliberales traen pobreza, traen ajuste, traen exclusión, traen hambre. No, es una regla de 2x2, digamos. Es fácil saber que esto iba a pasar. Pero bueno, los medios hegemónicos operaron para que los ciudadanos argentinos se convenzan de que durante 12 años la Argentina había sido toda una mentira, que no había habido mejoras en las condiciones sociales y económicas de los argentinos, cuando todos nosotros sabemos que eso es una gran mentira, porque los programas como el Progresar, el Procrear, el Conectar Igualdad, el Remediar, estaban y ahora no están más. Entonces vos me hablás de una gran pobreza en Federación. Nosotros durante el tiempo, siempre, digamos, la escuela repercute, digamos, en la escuela, y nosotros como maestros veníamos viendo esto. Papás que vienen a nuestras aulas y nos dicen, señora, estoy hablando desde el 2015 en adelante, me quedé sin trabajo, cerraron el aserradero, no puedo estar mal en la quinta, o yo trabajaba como, cortaba el pasto en los bungalows o en los hoteles y no me pidieron que no vaya más. Entonces todo esa cadena económica y productiva se pierde en Federación y tenemos que atender, claro que sí.